Hola mis amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Espinosa Adventure Mi nombre es Manuel Espinosa y como siempre un gusto y un placer enorme tenerlos aquí Y agradeciéndoles sus preferencias por ver este video E invitándolos a que se suscriban y me regalen like en la parte de abajo de este video Bien, en esta oportunidad le va a tocar el turno al machete Sofari Kukri de la SOC No quiero comenzar este, esta presentación sin antes explicarles algo acerca de esta marca Esta marca es un acrónimo SOC, significa studies and observation group eso quiere decir en español como grupo de observación y estudio ok de hecho ese, eh, eso es lo que significa el acrónimo pero esto fue nombrado así en razón de uno de un grupo de operaciones especiales que operaba en Vietnam hace muchos años durante ese tiempo ¿okay? entonces ese grupo también era llamado llamado SOC pero ese, ese SOC que usaba de nombre ese grupo, o sea, era un acrónimo también, significaba, en, en, en inglés, significaba Special Operation Group, como grupo de operaciones especiales. Entonces, cuando hicieron la compañía, hicieron esta marca, pues le pusieron el mismo acrónimo, solo que ese acrónimo ahora funciona o significa... Eh, algo diferente, ok, pero básicamente esa es la razón del nombre de esta, de esta marca, ok, de esta compañía. Me gusta explicar eso porque a veces eh, vemos marcas muy extrañas y no sabemos ni cómo pronunciarlas, es porque eso no es una palabra, eso es un acrónimo. Es como la marca CRKT, que también es un acrónimo. Y bueno, eh, quería mostrarles ese ejemplo. Bien, hablando ya del machete para no extendernos mucho, eh, este es un machete Kukri, así viene, esta es su presentación aquí viene con su funda ok trae por acá sus características en general del material y todo aquello voy a abrirlo quería mostrarlo antes de sacarlo del paquete por razones de tiempo ya le he hecho un corte acá ok solo voy a sacar aquí por eso era que quería nada más eh, tenerlo cortado y listo porque siempre se, se pierde tiempo sacando esto del paquete y aparte se daña el empaque y muchas veces es difícil conservar estos empaques después de que se rompen bien ya aquí pongo para un lado estaba el empaque después lo recogeré bien la funda como pueden ver eh, ya la tenemos aquí el cuchillo esto que ustedes le ven al cuchillo, que es como, como un aceite o algo así, es exactamente eso, ¿ok? Muchos cuchillos ustedes lo van a comprar y les va a venir como untado de cierto aceite. Eso es para evitar que durante el tiempo que esté empacado se vaya, a, por alguna razón, en razón de la humedad en el aire, etc., a tener algún tipo de corrupción. Entonces, lo que se hace es que se lo le, le aplican cierto lubricante para evitar eso, pero esto se, se limpia queda como nuevo, ¿ok? Solamente allí una pequeña servilleta y listo. Bien, este es el empaque. Antes de hablar del cuchillo, rápidamente les voy a dar un view del empaque. Trae un sistema de seguro de velcro con un sistema acá de cierre, de cierre convencional dentado. Ok, aquí lo voy a mostrar cerquita. Trae. Me gusta esto, trae una serie de remaches que protegen la costura. Esto es para que cuando ustedes meten el cuchillo en el empaque, el filo o, sí, en, en general, todo lo que pudiera ser cortante o filoso en el cuchillo no dañe el empaque con el tiempo. Bien, por acá atrás trae su, su, su parte acá de velcro y su cinta para la correa. Ok, un momento, ya les voy a abrir por acá. Para que vean, sí, aquí está. Ok, esta es la cinta con la que se coloca la correa. Bien, aquí pueden ver. Este es el cierre. Lo va a dejar abierto. Y bueno, cuando se cierra, queda así. Ok, y este vendría siendo el seguro del mango. Ok, ya habiendo hablado de esto, vamos a hablar del cuchillo o del machete en, en todo caso, que es lo que sería esta pieza. Esta pieza está hecha de un Stanley Steel 3CR13. Ese es el material de full tang y ese es el material del, del acero que va de punta a punta en este machete. La, como ya les dije, el chip o la funda es de nylon sintético ok el, la hojilla vamos a medirla ok la hojilla mide 12 12 pulgadas y el overall de este cuchillo es 18 pulgadas ok de punta a punta son 18 acá puedo ver el 18 sin embargo vamos a ver el mango cuánto mide sí bueno básicamente es la resta no si tienes 18 y le quitas 12, te quedan 6. Es 6 pulgadas el mango. Esto viene, eh, lo que es el grip o el mango de esto, es de rubber. Esto es una especie de plástico rubberizado o rugerizado que es, eh, se siente como una goma. Así que permite que, aun cuando tengas los guantes puestos, sea bastante sólido. Recuerden que, por lo, por lo general, eh, cada vez que usen machetes y herramientas grandes, es bueno tener guantes, ¿ok? La piel de nuestras manos eh, a veces es sensible y si le salen ampollas usando esto, imagínense y están en medio de la selva o algo, y, eh, va a ser bastante hasta peligroso y complicado porque pueden coger una infección. Así que es bueno siempre tener guantes y el material de este grip es sensacional para el uso con guantes, ¿ok? Como ya les dije, tiene una pieza full tan que va de punta a punta, va por dentro del grip y aquí tiene su punta de martillo. Esta punta de martillo me gusta porque no solo es punta de martillo, trae hasta unos dientes, ok. Así que es bastante efectiva. La hojilla, como pueden ver acá, en su parte superior trae unos dientes. Estos dientes vienen en zigzag, ok. Unos dientes vienen en sentido de este lado y otros de este lado, así que va a ser como una especie de serrucho, bastante práctico y muy bien diseñado, ok. Sin contar de que, bueno, su forma de cucri. El, el estilo de esta hojilla va a ser un corte bastante efectivo, especialmente cuando impactan en esta área, ¿ok? Bien, ya hemos hablado de las condiciones del cuchillo, sus materiales. Eh, ah, voy a mostrarles rápidamente un pequeño view de esto, una pequeña vista aquí que lo puedan ver de punta a punta. Voy a mostrarles ahora cómo funciona en esta funda. bien Básicamente lo voy a poner acá como, como en, eh, para que se les vea no al revés la, el, la funda en el video. Lo voy a hacer en sentido de que ustedes lo puedan apreciar de la mejor manera posible. Bien, esto es muy sencillo. Ustedes ven aquí esta forma, así es que entra el cuchillo. ¿Ok? La forma de la hojilla es la forma del de empaque. Así que ustedes lo que hacen es esto, lo meten acá adentro Y listo, ¿ok? Ustedes tienen dos opciones O lo cierran nada más con el cierre acá, ¿ok? O dejan el cierre abierto y cierran acá, con el cierre mágico A efecto del video voy a cerrar todos ellos Pero nada más con este seguro, miren, esto no se sale, ¿ok? Es una razón muy lógica ya que esta parte es más angosta que esta, así que la hojilla va a quedar acá prensada. Bien. Voy a cerrar acá, cierro acá. Ahora voy a colocar el último seguro. Este es el seguro del mango. A ver. Ok. Bien, ya aquí tengo 100% asegurado eh, el machete en mi funda. Pues obviamente es súper seguro. Tiene tres sistemas de seguro. Un cierre, un velcro y esta, este seguro acá de broche. ¿okay? El único detalle es que este de velcro hace esta bulla. Esto cuando ustedes están en el bosque se escucha. Caramba, que si están de cacería o algo así van a espantar el animal, los animalitos que estén por allí cerca o lo que sea que quieran cazar. Eh, pero eh, esto lo pueden solucionar muy fácilmente, sencillamente no, no lo coloquen, no sé pueden doblarlo acá de esta manera y lo cargan así como ustedes quieran, es opcional, no lo tienen que colocar siempre, ¿ok? Pero lo trae igualmente la funda, me parece muy práctico, solo que a efectos de operacional, de cacería no es bueno porque ustedes tienen que estar en silencio. Ahora si ustedes solo andan de hiking y lo quieren tener en su mochila, maravilloso. Solo no se olviden. De colocarle alguna especie de correa acá o algo donde puedan asegurar la punta para que el, el machete no les esté bailando. ¿Ok? Y bueno, en sentido general se agarra muy bien. Yo soy XL y pueden ver que el mango se adapta perfecto a mi mano, así que una mano un poco más pequeña, quizás M o L, se va a adaptar muy bien. Eh, quiero hacerle una última medida ya con el cuchillo adentro a la funda. Bueno. Ustedes van a necesitar un espacio de 19 pulgadas, ¿ok? Si se lo van a comprar, recuerden dónde lo van a cargar. En su bolso, estas 19 pulgadas están perfectas para un bolso, ¿ok? Ahora, si ustedes son personas altas y, y sus, sus piernas son obviamente largas porque son altos más de 6 pies, esto se adapta perfecto a su correa, a la correa de su pantalón. El problema es que personas de baja estatura, esto puede ser demasiado grande, ¿ok? Así que ustedes no quieren cargar algo que sea muy grande para las dimensiones de su cuerpo. Esto es algo que es muy importante y casi nunca veo a nadie hablando de esto en actividades de odor, pero uno tiene que comprarse el equipo acorde al tamaño de nuestro cuerpo. No podemos comprar cosas exageradamente grandes, ¿ok? Así que bueno, mis amigos, este ha sido, el, es todo en este video. Este ha sido el SOG FARI KUKRI de la marca SOG. Mi nombre es Manuel Espinosa, esto ha sido Espinosa Ventura y nos vemos en el próximo video. Bye.